I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. Bueno, vamos con la predi entre Jiří Procházka y Alex Pereira. Primero me gustaría empezar comentando los pros y contras que veo en cada peleador y al final del vídeo diré quién creo que va a ganar el combate. Por una parte creo que va a ser una pelea que se va a dar enteramente de pie, pelea full striking, ya que con el estilo que tienen ambos peleadores me resultaría muy extraño que la pelea se llevase al suelo. Tendría que ser cosa de que alguno hiciese un knockdown y fuese a finalizar en el suelo, pero quitando eso va a ser una pelea enteramente de pie y que por el estilo que tienen ambos peleadores creo que sí o sí va a acabar en knockdown. No creo que vaya a ser para nada una pelea que vaya a acabar en decisión, teniendo en cuenta que vamos a 5 rondas. Creo que independientemente de quién gane, va a acabar en knockout. Dicho esto, creo que Jiří Procházka es un peleador más ágil que Alex Pereira, que tiene mayor volumen de golpeo y que además es más creativo a la hora de soltar sus golpes, con esos codazos giratorios que tiene, con esos rodillazos. Pero es alguien que pelea con la guardia baja. Él mismo ha dicho que de esta forma es como encuentra el mayor potencial para soltar sus golpes, pero al mismo tiempo recibe muchísimo. Y sé que Jiří Procházka tiene una gran mandíbula. Solamente hay que ver la pelea contra Glover Teixeira, ver la cantidad de golpes que aguantó este hombre. Venga a recibir golpes y venga a recibir codazos. Y aún así aguantó. Pero no sé si va a poder aguantar 5 rondas con alguien que tiene la pegada de Alex Pereira. Es aquí donde me empiezan a entrar mis primeras dudas. Y a lo mejor hay algunos que pueden pensar que Alex Pereira no va a tener una pegada tan poderosa en semipesado, al estar peleando en una categoría superior. Yo personalmente creo que la pegada de Alex Pereira va a ser casi la misma. No voy a decir la misma, pero casi la misma. Teniendo en cuenta que es alguien que cortaba muchísimo peso. De hecho, en cierto modo creo que se va a ver beneficiado, ya que al no tener que cortar tantísimo peso, no va a sufrir una rehidratación tan dura y va a poder recuperarse mejor. No va a estar físicamente tan quemado cuando llega el combate. Cuando tú expones a tu cuerpo una rehidratación muy dura, tienes en cierto modo mayor probabilidad de recibir un KO. Además, siendo una pelea que se va a dar enteramente de pie, salvo alguna excepción rara, creo que la experiencia que tiene Alex Pereira en el kickboxing le va a dar cierta ventaja. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Jiří Procházka viene de una lesión jodida en el hombro, ya que cuando le ocurrió esta lesión se lo intentaron volver a colocar en el gimnasio y le destrozaron el hombro por completo, así que hay que ver cómo se recupera. Dicho esto, creo que es un combate que en cuanto a diversión, en cuanto a espectacularidad, va a ser un 10, va a ser muy competitivo y muy divertido, puede ganar cualquiera de los dos. De hecho, para mí era el main event incluso por encima de la pelea de Jon Jones antes de que se cancelase. Que sí, es cierto que me apetece mucho ver a Jon Jones pelear, pero sentía que le iba a pasar por encima a Miocic. Entonces no lo veía como una pelea tan competitiva, no lo veía una pelea tan igualada como esta. Además que por el choque de estilos que tienen, creo que va a ser, lo dicho, una pelea muy divertida. ¿Quién creo que va a ganar esta pelea? Pues teniendo en cuenta que Jiří Procházka viene de una lesión bastante jodida, que Alex Pereira tiene mucha experiencia en los deportes que se centran simplemente en el intercambio de golpes, y que Jiří Procházka es alguien que pelea siempre con la guardia baja y que durante 5 rondas creo que sí o sí se va a comer más de un golpe poderoso de Alex Pereira, creo que va a ser Alex Pereira quien gane este combate. Igualmente me parece que es una pelea que va a ser muy competitiva, creo que es muy igualada y si tuviera que darle un porcentaje de probabilidad a la victoria de cada uno, le daría un 55% de probabilidades a Alex Pereira y otro 45% a Jiří Procházka. Dicho esto, sé que este no es el contenido típico de mi canal, es la primera vez que hablo de deportes de contacto y antes de que el típico listillo se adelante y diga, ah, no tienes ni idea de deportes de contacto, ya te lo digo yo, no tengo ni idea. Simplemente soy un aficionado a la UFC y el no ser un experto en deportes de contacto pues no me impide compartir mi opinión y ver qué pensáis vosotros. Si alguno me lo quiere poner en el chat, quién cree que va a ganar, si Alex Pereira o Jiří Procházka, pues yo por mí encantado. Así que nada más, gente, si os ha gustado este vídeo y os gustaría pues que alguna que otra vez hablase de otro combate que me parezca interesante o hable alguna vez de UFC y tal, pues deja tu likecito, ponlo en los comentarios y que tengas un buen día. Hasta luego.